Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Letroscopía en este mes de noviembre, ya casi terminando nuestro año 2018. Y bueno, yo con el gusto de recibir en DGES TV el vuelo de una mariposa de papel. Esther Telles Huerta desde Cuernavaca, Morelos. Hola, Esther. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí vecinos, llegamos de visita a aterrizar esta mariposa de papel un poquito. Y ahorita nos dices, ¿por qué mariposa de papel? Tiene todo un significado. Sí, claro. Bien, y bueno, también nos acompaña. La verdad es que para mí es una gran sorpresa y me da mucho gusto presentarles a Fidel González. Hola, Fidel. Hola, muy buenas tardes. Pues es no es una promesa, es una realidad. En Así cuanto es. A la música, la artesanía, y ya no la vamos a soltar, déjame decirte, Esther, que ya lo vamos a adoptar en DGES TV. Me parece maravilloso. Pues viene aquí en la intervención musical acompañando a Esther Telles. Me da mucho gusto estar con ustedes y bueno, ya sin más, quiero compartir con ustedes esta charla con Esther Telles Huerta. Ella es artesana, poeta, escritora y directora de un circo de 5 pistas. Nada más. Hace de todo, ya también tiene una sala de lectura. Cuéntanos tú. Bueno, yo creo que en estas cosas que se van dando a lo largo de la vida, te dan oportunidad de ir creciendo y haciendo como estas pistas justamente, ¿no? Y sí, soy mediadora de lectura, atiendo una sala que está dedicada a niños de 6 a 14 años, que es sumamente enriquecedor el poder ser un puente entre los niños y la literatura, abrir los espacios para que los niños tengan todo ese mundo de letras a su alcance, por un lado. Por otro lado, el ser artesana pues es una herencia que mi padre me está dejando a partir de este año que tomo la batuta después de que mi padre fallece en el mes de enero. Es un cargo nuevo, por así decirlo, después de 8 años de compartir su trabajo. Y el estar escribiendo pues es un trabajo que vengo haciendo desde hace ya muchos años. Yo soy comunicóloga de profesión y, pues estar vinculada con las letras, la verdad, ya desde mucho tiempo atrás. Entre que hacer las correcciones y entre que hacer publicaciones y entre que estar metida entre los medios de comunicación, que antes era mucho más común el escribir para los periódicos o para escribir para revistas, ¿no? Hoy se sigue haciendo, pero ya es más bien como que digital. Y hoy por hoy, pues estar escribiendo tanto relatos, microrelatos y sobre todo poesía, me lleva a estar aquí con Mariposa de Papel. Nos cuentas en muy pocos minutos, casi segundos, toda una trayectoria, Esther. ¿Cómo es que llegas bueno, una mujer muy versátil, mediadora de lectura, artesana, poeta, haces corrección de estilo, eres comunicóloga? Y sobre todo a mí me interesa que con los chicos de secundarias técnicas nos compartas. ¿Cómo es que decides ser tantas cosas? No una sola, sino tantas. Pues creo que tiene que ver con lo que le gusta a uno. Yo descubrí el placer de leer a una muy, muy temprana edad, sobre los 9 años más o menos, cuando un maestro de primaria se le ocurrió poner en mis manecitas una novela de Jorge Isaacs, que en ese tiempo muchas de las cosas que decían no me caían así como que en el 20, ¿no? Sin embargo, me encantó Jorge Isaacs y lo volví a leer después, justamente en la secundaria. Leí María 2 o 3 veces y se convirtió en un libro de referencia obligada para mí. Más adelante, este mismo profesor tuvimos oportunidad de encontrarnos en esos caminos muy cortitos en la ciudad de Cuernavaca, y llegó con un libro de Mario Benedetti. Ya estaría yo por la prepa, y me dice, oye, estoy leyendo esto. Y yo, así como que bien emocionada, la empiezo a ver. ¿Qué es esto? Oye, qué bonito. Sí, dice, llévatelo. Él me presentó a Mario Benedetti, y él es un tanto el responsable de que las letras llegaran a mi vida. Más adelante tuve oportunidad de estar trabajando en una empresa editora de Olascuaga Editores, justamente. Y ahí tuve la maravillosa oportunidad de conocer a quien fuera el cuñado de David de Alfaro Siqueiros, a Luis Arenal. Luis Arenal estaba haciendo la producción de una colección de la Edad de Oro de los niños del teatro español. Y entonces, pues bueno, se fue juntando y pues de una manera muy sin querer, muy sin sentir, fui acercándome cada vez más a las letras. Cuando llego al momento de decidir qué quiero estudiar, pues no lo dudaste. Era así, o letras, y algo que tuviera que ver con letras. Y pues me fui con la licenciatura de Periodismo y Comunicación Colectiva, que con el paso del tiempo me dio la maravillosa oportunidad de estar aprendiendo de gente maravillosa, de estar cerca de personas como don Salvador Reyes Nevares, uno de los ideólogos todavía contemporáneos, una maravillosa persona. Me dio oportunidad de estar cerca de personas como Jorge Cázar, es un ícono de la pintura nacional, de trabajar un poco con Sebastián, el escultor, de hacer instalaciones de radios y del sistema de comunicación estatal en varios estados de la República, de trabajar en diferentes espacios, ¿no? Tanto institucionales como privados, a nivel local, estatal, regional y nacional. Y bueno, pues eso se dice fácil, pero pues sí, ya es un camino un poquito largo, tal vez algo así como unos 35 años de andar andando, de estar haciendo camino y de seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? De seguir sembrando letras y seguir tejiendo, urdiendo fino. Urdiendo fino. Qué bonita frase. Pues mira, esto representa el inicio, ¿no? De una trayectoria que continúa, pero en esta trayectoria y en este momento que estamos haciendo un alto, nos encontramos Mariposa de Papel. Así es. ¿Qué es Mariposa de Papel? Mariposa de Papel. Ay, perdón. Mira, vuela, quiere volar. Mariposa de Papel es la culminación de un proceso. Creo que todos o muchos acostumbramos a escribir en una servilleta de repente en el que estamos en el restaurante, estamos en el café o estamos de camino a algún lado y vemos algo y de repente, a lo mejor ya no en el papel, ¿no? A lo mejor ahora en el celular dices, hay una frase que me llega y la anotas. Y esto se fue así, juntando a lo largo de los años. Desde el 90 aproximadamente, 80 y tantos, 90, yo estuve a cargo de una publicación de circulación estatal que era Bajo el Volcán, que me publicó poemas que tenía de 10 o 15 años atrás y tuve oportunidad de estarlos publicando en ese periódico, un suplemento del periódico La Unión de Morelos, y tuve oportunidad de verlos leídos por otras personas y se me antojó durante mucho tiempo. Por diferentes causas, motivos o razones, no se había dado la posibilidad de que publicara. Yo publicaba a otros, llegué a publicar novela, cuento, reseñas, llegué a publicarles a otras personas que me decían, te pongo mi texto en tus manos, y yo hacía la corrección de estilo, hacía el diseño editorial, hacía la coordinación editorial en toda la extensión de la palabra, pero no se me había dado hacerlo con mis textos, ¿no? Entonces se presenta la oportunidad de hacerlo y la verdad es que se conjugan cosas bien interesantes, porque tengo una amiga a la que admiro profundamente, que es Pilar Hinojosa. Pilar domina la técnica de la acuarela y del sumié, y justo tuve oportunidad de entrevistarla a raíz de su trabajo. Por ese pretexto nos encontramos y bueno, ya platicamos. Y ese día vi que tenía una mariposa y dije, yo la quiero, va, esa es mía. Y ya me hice de una de sus primeras mariposas. Con el paso del tiempo le digo de la propuesta de hacer un texto y me dice, yo me subo a tu tren, va. Entonces Mariposa de Papel tiene en sus interiores algo así como 24, déjame ver, tiene alrededor de 24 mariposas bellamente hechas por Pilar Hinojosa, específicamente para este poemario. Y de repente encuentro a Atena Fénix, con la que coincidimos también en la posibilidad de la publicación. La mayoría de la gente no publica por varias razones, ¿no? Entre ellas, por los costos. Hacer un libro generalmente es caro, generalmente. Afortunadamente, con Atena Fénix tengo la posibilidad de hacer una publicación totalmente artesanal que, si bien no es que abarate los costos, sí tiene la posibilidad de hacer accesible una producción editorial y ponerla en las manos, ¿no? El que tenga un acabado de este tipo, el que el papel sea un papel también ahuesado cultural, que no es un bristol o que no es un cuché, también habla de tener acceso a, una publicación única. Claro. Todos los libros son únicos porque están hechos a mano, son producciones artesanales. Así es. Entonces nos juntamos esos tres hilitos y se fue haciendo la trenza y dio como resultado Mariposa de Papel, ¿no? Con textos de la Esther de hace muchos años y una Esther más madura, con letras más reposadas. Así es, y la revisión que se va haciendo siempre, no es como el escultor o el pintor que de repente ve un cuadro y dice, ay, le faltaba aquí un pincelazo, o aquí le sobraba. Bueno, estarás de acuerdo, ¿no?, que un texto jamás se termina. No. Lo leemos y lo volvemos a leer y lo volvemos a cambiar. Así es. Entonces Mariposa de Papel es eso, es conjuntar letras, jugar con las palabras, ese imaginario en el que está ese proceso de la larva, de la oruga, de la conversión, de la crisálida, del renacer y del volar. ¿En qué etapa está Esther Telles? Empezando a volar. Muy bien. Bien. Pues, ¿qué te parece si nos entramos ya de lleno a la poesía? ¿Nos lees algo? Y bueno, con la participación de Fidel. Claro, claro que sí. De hecho, hicimos una selección pensando en compartirla con los chicos y empezamos algo así como que de atrás para adelante. Perfecto. Porque creemos que en la vida de toda la gente hay elementos que son sumamente simbólicos y tal vez por las etapas por las que uno atraviesa, esto de las ausencias nos va marcando. Las ausencias, que puede ser de todo, ¿no? Desde las mascotas hasta de los objetos que nos representan algo en algún momento de la vida. Claro. Y, y más o menos como que lo estructuramos de esa manera, a partir de las ausencias, y después regresamos a unos temas un poco menos dramáticos. Menos dramáticos, ¿sí? Adelante. Entonces, voy a leerles ausencia, que es la ausencia 3. Aquí vienen tres ausencias diferentes. Y entonces... Frente al espejo busca en el reflejo sus recuerdos, los de ayer, los de un mes atrás, los de su vida entera. Sobre su hombro aparece la mirada de la ausencia. Se detiene en sus ojos, se encuentra con ella. Está presente, la observa directamente a los ojos, siempre a los ojos, de los que cada día, poco a poco, desaparece la vida. Se pregunta, ¿en dónde estoy? Sabe que está ahí, frente al espejo, buscando los recuerdos que no encuentra. El reflejo sigue ahí. La ausencia sigue ahí. Sus ojos se vacían. La vida se aleja con la oscuridad que llega, cubriendo el espejo. ¿Cómo se inspira Esther Telles para escribir ausencia? Pues yo creo que tiene mucho que ver con las pérdidas, ¿no? No solamente estas afectivas que generalmente son las que nos repercuten o que nos detonan, ¿no? Sino son con las pérdidas en las que de repente al volver la mirada te das cuenta de que ya no está la referencia obligada en la calle, ya no está la referencia obligada en la familia, ya no está la referencia obligada en los afectos, ¿no? Y ausencia tiene que ver con eso, o sea, con el verse inclusive uno mismo en el espejo y ya no está la que pensé que era, ¿no? La que tal vez en algún momento llegué a reflejar. En ese camino del que hablábamos, exacto, ¿no? De cómo se va transformando una persona. Así es. Pues creo que todos, los chicos lo saben muy bien, los chicos de adolescentes empiezan a vivir y empiezan a saber lo que son las ausencias, ¿no? Hace un par de días platicaba yo con un niño que va en primero de secundaria, era su cumpleaños. Este niño es hijo de la chica que vende tamales en mi colonia, se llama Daniel. Y le digo a Daniel, oye, que hoy es tu cumple, oye, pues que la pases súper bien, me da mucho gusto. Y me dice, pues si no hubiera pasado lo que pasó hoy, tal vez podría recordarlo. Estás enojado, sí. Y algo que salió en ese momento le dije, pues por muy desagradable que haya sido, por muy doloroso que haya sido, este día jamás se va a repetir. Solo hoy cumples 12 años. Claro. Solo hoy es el momento en el que tienes la oportunidad de hacer una remembranza puntual de lo que hoy está pasando. Pero ellos no lo saben a esa edad. Pero ¿no? Cuando igual se los pones así sobre la mesa y después de que platicamos 2 o 3 cosas más, me da un abrazo y me dice, gracias. Claro. ¿No? Claro, para eso es la poesía. Así es. Para eso es la poesía y bueno, quienes ya tenemos camino andado sabemos que la poesía es ese lugar en donde podemos guardar todos estos secretos, ¿no? Y además que es la posibilidad de escribir, ¿no? A veces, cuando se habla de poesía, se cree que no es lo mío, que es algo que yo no voy a poder hacer, porque desde Góngora o desde Sor Juana nos vienen arrastrando así como que las imágenes idílicas de los poetas, ¿no? De la décima musa, o de un Sabines, ¿no? O de un Benedetti, que dices, ¡wow! Claro. Sin embargo, el manejo de las letras, el juego con las palabras, el ir haciendo estas maravillosas entretejeduras que a veces nos meten en el laberintos impresionantemente así como que maravillosos, ¿no? En el que te topas con las palabras y que dices, ¿a dónde me llevan, no? Cuando empiezas a jugar con una letra, cualquiera que ésta sea, que me empiezo con la M de mamá, que la mamá me mima, ok, y mi mamá me mima, y me mira, y me lleva, y me llevo, y más, ¿no? Y moviendo, ¿no? Montañas. Y momos. ¿No? Y, sí, claro, y muchas cosas más que jugando con las letras me da la oportunidad de crear, recrear, de estrellarme, de dolerme, de levantarme, de sobarme, de gozarme, de todo, también de todo. Gozo. O sea, las letras te permiten expresar todas las emociones y sentimientos que en muchas ocasiones no tienes oportunidad de compartir absolutamente con nadie. Así es. A veces ni siquiera con uno mismo. Así hasta es. Que empiezas a ubicar que la M de mamá significa malo, que la M de mamá significa molestia, que la M de mamá también significa estar moliendo, molestando. Pero significa movimiento. Movimiento también, ¿no? No, claro. Cuando descubres que la M de mamá tiene más allá de un significado y empiezas a jugar con eso. Me quiere mucho. Además también, también, ¿no? Me quiere mucho. O que es como un dolor de muelas, ¿no? También, ¿no? En un ratito. Claro. Y así es cuando te das la oportunidad de empezar a descubrir qué tanto puedes hacer con las letras. Claro. Cómo las vas acomodando a tus necesidades, claro, a tus sentidos y pues sobre todo a tus deleites, ¿no? Claro, por supuesto. Pero que también sirve para expresar el dolor, por supuesto. Las letras no son nada más la parte bonita en un anuncio. Así es. Qué bonito escucharte, pero léenos más porque no quiero que nos vayamos sin seguir escuchando. No, por supuesto, pues muchas gracias y pues vamos con la segunda, Fidel. Para las mujeres en todos lados, para las mujeres de todas las edades, festejo. Me festejo por ser mujer de sentido agudo y solidario. Festejo mi estructura láctea, caminos de piernas largas, ritmos circulares, paraísos inversos y perdidos. Festejo mis sueños, mis sistemas, el encaje diminuto de mis odios y mis lunas. Festejo el sabor de mi vientre y los aromas que hacen perder el juicio. Festejo que sea, que soy, criatura misteriosa, compleja, lúcida. Hermosa, este poema te lo he escuchado ya varias veces y la verdad es que siempre celebro contigo ser mujer. Sí, y es que es otra de las cosas que a mí me ha dado la literatura, el poder escribir de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que quiero, de lo que no quiero, ¿no? Claro. Y descubrirme como mujer más allá de los estereotipos, ¿no? Más allá de la que usa tacones, de diferentes tamaños, con plataforma, con X o Y o Z. Pantalón o minifalda, que si te pintas o no. Exacto, claro. Más allá de los estereotipos que pueden tenerse dentro de una comunidad, cualquiera que ésta sea, más allá de lo que se espera de, claro, por el hecho de ser mujer, claro, que el simple género te está marcando, digo, te ponen tache o te ponen palomita. Yo me asumo como una persona, como con un sexo definido, pero eso no quita que pueda tener un pensamiento de sororidad y de, claro, solidaridad. Claro, así es. No solamente con las mujeres, sino también con los hombres, porque para mí lo más importante es formar parte de este maravilloso mundo en el que el género humano predomina, a pesar de todo. Así es. ¿No? Y pues de eso también se trata, ¿no? El escudriñarse en la hoja en blanco, en la pantalla en blanco, cualquiera que este sea nuestros elementos de comunicación y de plasmarnos, da la oportunidad de enfrentarse, a veces con el peor enemigo que tenemos. Uno mismo. Así es. Así es. Y sacar nuestros demonios, además. No, bueno, déjalos tranquilos. Una vez que salen, sí, luego para callar. No, bueno, sí, sí, sí. ¿Qué más nos tienes preparado, Esther? Bueno, pues algo que es un reto, que tiene que ver con en dónde estoy y lo que quiero y cómo buscarlo, ¿no? Y en dónde está también, claro, que es justamente hablar de la poesía que se titula Ahí estaré. Donde te encuentre, poesía, ahí estaré, azul, verde o violeta, llena de sal, enterrada, poesía, bajo la mar, bajo las piedras, hasta ahí, con sal y sol, ahí estaré, poesía, debajo y sobre, entre el tiempo, sobrevolando la quietud o la nostalgia, sobre las olas de la mar o sin ellas, en el vuelo de las mariposas, ahí estaré. En los sueños, en los despertares colmados de ausencia, o donde te encuentres, poesía, ahí estaré. No, oye, déjame decirte que esa música No, ¿Cómo le da el ambiente a tu poesía? Muchas gracias. Yo le agradezco a Fidel mucho el que se ha convertido en mi cómplice. Esto lo empezamos a tejer entre tres mujeres y bueno, se ha convertido en el conducto más maravilloso de este tejido. Ha sido muy grato contar con ya sé que compañía. No querías que hablara, pero déjame platicar con él. Conste. ¿Me das permiso? Por supuesto. Fidel, rápidamente y para que nuestros chicos de secundarias técnicas te conozcan, ¿qué estudiaste? ¿Cómo puede llegar un chico a tocar tan lindo como tú? Bueno, pues empecé por un maestro que era amigo de mi familia, que él estudió en un conservatorio, entonces él me enseñó, ¿no?, un poco de piano y empecé a practicar con él. Después ese señor falleció y bueno, era como un gran amigo de nuestra familia, ¿no? Entonces, pues recuerdo que una vez me dijo que yo sí podía hacer algo con la música, ¿no? Entonces como que eso me marcó mucho. Claro. Y entonces, pues todo el tiempo, o sea, es algo más que nada de constancia, ¿no? Porque cuando algo te gusta tienes que estar duro y duro hasta que te sale bien. Muy bien. Entonces pues estoy en ese camino en ese transcurso pues de querer hacer lo que me gusta, que es pues la música. Y me he desenvuelto en diferentes lados, ¿no?, con ellas, así como he tocado en bandas, he estado así, pero pues me gusta mucho todo esto de musicalizar, ¿no? Claro. Una emoción, que a fin de cuentas eso es la música, ¿no? Pero cuando hay palabras dentro de la música es mucho más potente el mensaje. Exactamente, eso es potencia, eso es el arte, ¿no? La potencia de la emoción. Sí. ¿Es una carrera? Pues no estudié una carrera como tal, soy más autodidacta. Eres autodidacta. Sí. ¿Y hasta dónde piensas llegar, Fidel? Pues planeo llegar lo más lejos que se pueda. De eso se trata. Muy bien, chicos, pues ya saben que aquí tienen un gran ejemplo con Fidel y esta música que nos está acompañando hoy para la poesía de Esther Telles. No sé cómo vamos de tiempo, ya se nos pasó, ¿verdad? No, ok. ¿Tenemos preparado? ¿Podemos escuchar algo más? Va. Adelante. Ok. Esto es un poquito más para los chicos que piensan en que el amor es color de rosa o que el amor es para siempre. Y esto se llama En la memoria. Tu recuerdo me cubre cada noche. Permaneces en mi memoria como tu aroma en la misma sábana. Me acompaña silenciosa, se mete entre mis piernas para hacerme saber que sigue ahí, que tu calor es mío cada vez que cierro los ojos. Cada noche veo mi ventana en la que brilla la ausencia. Cada gota de lluvia la repite. Permaneces en mi memoria gustativa, olfativa, táctil, en la memoria que te guarda como se guarda un arrullo, un canto que se hace nuevo cada vez que se canta. Te guarda como una puesta de sol que de tanto verla es solo mía, cada día. Gracias. Muy bien. Sí. Qué hermoso, Esther. Pues felicidades por este vuelo de la mariposa de papel. ¿Habrá más? Pues mariposas sí, de papel quién sabe. No, porque posiblemente se conviertan en mariposas de tela que ya tienen una textura y una consistencia más fuerte. Claro. Tal vez sean mariposas bordadas, no lo sé, pero por lo pronto mariposa de papel está volando. Ha recibido muy buenas críticas, ha tenido muy buena aceptación y para quienes estén cerca de Morelos o en Morelos, yo los invito cordialmente a estar con nosotros en Tlayacapan. El próximo 24 de noviembre vamos a presentar Mariposa de Papel ahí, en Biocali, que es un lugar también muy acogedor. Es un espacio de salud integral que generosamente me están ofreciendo para presentar Mariposa de Papel. Y pues bueno, ya Tlayacapan de por sí es maravilloso, es un pueblo con encanto a pesar de estar sufriendo los embates del sismo del año pasado. Claro. A pesar de ello, ha tenido su gente, ha tenido el valor de levantarse con la frente en alto y está luchando por mantener sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas y demás, y nos han invitado a estar ahí. Perfecto. En Tlayacapan. Pues estaremos acompañando a Esther Telles allí en Tlayacapan, 24 de noviembre. 24 de noviembre a las 5 de la tarde en Biocali. Y bueno, pues también muchas gracias a Fidel González que nos acompañó el día de hoy. Y seguimos aquí en Letroscopía, el pulso literario de México. En el próximo programa, de veras, no se lo pierdan, no se olviden de estar aquí con nosotros. Yo creo que les voy a dejar el escenario a nuestros invitados, porque la verdad es que traen la fiesta por dentro. Estará con nosotros Hojas Sueltas de Otoño, el colectivo que nos acompaña desde Tulancingo, Hidalgo, aquí en Letroscopía. Mi nombre es Susana Argueta, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.